en Castres, al sudoeste de Francia, miles de curiosos se congregaron con motivo de una exhibición insólita en pleno centro de la ciudad. Una auténtica hazaña, un acto absolutamente gratuito, pero tremendamente espectacular. El acróbata Frank Valverde, al volante de un coche de habitáculo acolchado y liberado de sus partes salientes, debía chocar con una pirámide de cuatro automóviles y luego tirarse al río. Para salir del vehículo con el máximo de probabilidades, Valverde debía respirar mediante una botella de oxígeno. Pero en esta clase de aventuras no siempre se respeta el plan previsto. Una vez más, Valverde estuvo a punto de perder la vida. Por efecto del choque, el habitáculo se hundió, aprisionando a la intrépido acróbata y haciéndole perder el tubo de oxígeno. 4 minutos después del salto del coche al río, los socorristas consiguieron sacar a Valverde desmayado frente a miles de espectadores inquietos. Una fractura del omóplato, 2 costillas rotas, 3 semanas de hospital, caro le costó. Valverde no se ha desanimado, considera que fracasó y quiere recomenzar de manera aún más espectacular.